Marta, date la bienvenida a la Casa de los Locos. ¿Sabes dónde te metes o no? No, todavía no, pero bueno, me parece que lo voy a averiguar en 2 minutos. Vamos a pasar bien, eso no tengas ninguna duda. Además, es una semana muy oportuna, semana de Major. Sí. La primera semana del año con un campeonato así de importante y un Major que tú has jugado. Sí, he jugado muchos años, la verdad. Nunca pude saltar al lago del 18, pero bueno, ahí estuve ahí cerca algunos años, la verdad. Bueno, de hecho, la pregunta trivial consiste en eso. Vamos a preguntar, ¿quién ha sido la española que más cerca ha estado de ganar este torneo? Y de bañarse en el Poppy's Pond. Como lo sabremos, ha habido bastantes... Un torneo que no se nos ha dado muy bien. No se nos ha dado muy bien, la verdad. Yo creo que, bueno, vamos a averiguar luego la identidad de quién ha estado más cerca, pero en los últimos años nos hemos quedado en el casi, muchos años. Estén son bastantes. Dime, estamos aquí, ¿no? Voy a decir que no os habéis dado la bienvenida a nosotros. Yo estaba aquí calladito. Un invitado de honor como Marta, pues sí. Sí. No pasa nada. Vale. Sigue, sigue. Carlos, sin rencor, ¿no? Seguimos siendo amigos, tipo, ¿no? Seguimos siendo amigos. Venga, vámonos a Houston para ver pues, la buena actuación de Henrik Stenson, entre otros, y es el primer protagonista de nuestra sección de anécdotas. Aquí le vemos en uno de los pares 3, recorrido de Reston, y de repente, ni golpe ni buen animal, y la reacción a cámara. Haciéndose el interesante. Poniendo ojitos, seduciendo a la cámara, comiéndose. Me gusta verle así, ¿eh? Porque por lo general últimamente está bastante tenso. Sí, mejor palos, que sin pantalones. No es un juego de palabras. Mejor que sin pantalones y en gallumbos. Trilogía, ¿no?, de agua. Abrimos con Stephen Gallagher, los ojos totalmente rojos, se le metió un bichito. Hay que decir que fue los ojos rojos es por el bicho y no por probar materia prima de Marruecos. Vamos a oír la conversación entre Allen y Sugar. Atentos. What are you laughing at? You want to come in? Yeah, I'm fucking dead. Hey, Viger, you're coming with me. You might be big, but I'm like, yeah. It's so slippery in here that I'm going to slip. Citando a Aquaman Austin, uno de los personajes tal vez más famosas, ¿no?, de los jugadores que se bañaron. Y aquellas de la President's Cup en Montreal. Bueno, por suerte salió del paso, nunca mejor dicho. Y la imagen de la semana, ¿no? Puede ser. El danés Andreas Sarto. Ahí no parecía nada de particular, pero luego abrieron planos, salió del obstáculo y le vimos de esta guisa. Otro como, bueno, como pues Stenson. Un Stenson en Florida. Está todo hilado esta sección. Y fíjate esto, lo que más sorprendió a algunos medios. Ese paso... A los chiquitos, ¿no? Totalmente. No le multaron, porque... Deberían multarle por los pasos estos, más que por... Además en Marruecos, Además, ¿eh? En Marruecos, efectivamente. Un país bastante límite, tradicional, por decirlo de alguna manera. Bueno, Álvaro. Si llega a ser una mujer, creo que hubiera estado mucho peor. Sí. Hoffman and Hoffman, ¿ok? El clon de Charlie Hoffman, sí, efectivamente. Sí. ¿Te parece, Marta? No sé si te has encontrado alguna doble en algún campo, pero fíjate aquí Charlie Hoffman firmando aquí a su doble, completamente igual. Impresionante, la verdad es que es impresionante. Y hay que tener ganas de parecerse a Charlie Hoffman. Pudiéndote parecer a otros, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué me decís? Yendo... Un socket de Withcott. Sí. El pobre, la primera vez que se veía liderando un torneo del PGA Tour. No, es que suena. Hace daño sonando, ¿eh? Sí, cruje. Cruje. Lo vemos. Y a cámara lenta ya, pues... Muy cerca se ve como la varilla. En la varilla. Es la peor sensación que uno puede tener como jugador. Aquí Cockrack. Salida que se va abriendo poco a poco. Es uno de los jugadores más potentes del PGA Tour. Lleva 2 temporadas en... El pobre señor de las chanclas, que de repente va tranquilamente andando, le da... Y siempre en el PGA Tour las bolas no se pierden. Siempre hay un espectador que llega ahí y se planta. Aquí está. Foto. Y Billy Horse, el Álvaro, dando vueltas para identificar su bola, ¿o qué estaba haciendo? No, estaba comprobando si no tenía barro. Esto fue después del diluvio y entonces para ver si no tenía barro. Y Scott Henn, ganador del Chiang Mai Golf Classic. Veíamos las imágenes de levantando el trofeo, pero hasta que las levantó hubo una procesión de 22 minutos con elefantes incluidos. Marta, ¿has visto alguna vez esto? Bueno, con elefantes no. La verdad es que con elefantes no, porque no. Pero, bueno, otras cosas también extrañas sí que he visto, pero... Aquí, ceremonia musical, se levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Venga, y ya podemos darle el trofeo al campeón. Y claro, como no, todos los medios de comunicación diciéndole una fotito con el elefante. Que se hicieron muy amigos, por cierto. Yo creo que elefante... parecía que él hacía la cobra, pero mira, luego ya le daba la manita. Yo creo que el elefante era más amigo de Scott Henn. Le pasaba por encima del hombro. Mira, mira. Y... Sí. Final feliz, ¿eh?
hay un besito. Fíjate, al final se va a casa con chupetón. Escoge. No debe ser agradable. Creo que se está apurando. Sí. Por favor, sacándome de aquí, ¿no? No sabía cómo. Me tengo que ir al aeropuerto. Oye, bueno. Este fin de semana hemos tenido una mezcla de fútbol y golf. Algunos pequeños pupilos de la Federación Cántabra de Golf tuvieron como hacer esta exhibición. Sí, exhibición en el campo de Sardinero durante el Racing Elche. Creo que te hablan. De hecho, más noticiable para mí, que en el descanso de un partido de primera división tengamos la oportunidad de poder ver una exhibición de golf. Pues sí, no sé si te son alguno de los nombres, Marta. Sí, han estado hace poco en el centro de excelencia, de hecho el discapacitado Juan. Sí, Juan Postigo Arce, que Juan Postigo Arce, es un jugador espectacular. Espectacular. Campeón del ranking nacional de golf. Tiene handicap 4 y es espectacular como le da. Juan nos manda muchos correos en las retransmisiones, nos manda vídeos suyos para que le digamos, oye, lo estoy haciendo bien y tal, ¿qué puedo hacer? Siempre en contacto con nosotros, un tipo realmente entrañable. La verdad es que es un placer ver esas imágenes, todo el campo del Sardinero en Santander rindiéndose, ¿no?, ante la exhibición de estos pequeños jugadores. Es la cara que nos gusta ver del golf, y la que no nos gusta ver, pues la ha protagonizado esta semana Johan Edfors. Fijaos aquí, en Marruecos, lleva un año bastante flojo, dos cortes pasados, de 6, y aquí después de un mal approach, toma. Oh. ¡Ay, Dios! No es un jugador que se caracterice por su temperamento, no le recuerdo yo muchas imágenes. Pues te pongo una de una horita antes. Fíjate aquí la cara de pocos amigos, como va a hacer una broma. Esto había sido, pues esto, 2-3 hoyos antes, quedándose sin hueches en la bolsa, Johan Edfors. Vaya. Hablando de pocos amigos, para que me lo has puesto en bandeja. Hombre. Tenemos que hablar de Amigos Plus. Y es que ya saben que empezamos una nueva temporada aquí en el circuito de golf, en el Club de Golf de Canal Plus. Y hemos preparado una oferta muy especial, Amigos Plus, para todos ustedes, abonados. Si traen un amigo a Canal Plus, le descontamos 50 euros de su recibo. Y si trae a 3 amigos, se lleva 150 euros. Le descontamos de su recibo y además un iPad mini. Pueden informarse en el 902 25 55 51 o en amigos.plus. .es. Vosotros no podéis traer, que tenéis muchos. Tenemos muchos. Acabamos con el stock de iPads. Vosotros no podéis entrar en la promoción. No. Y este fin de semana hemos tenido un amigo nuevo que es de Chequia. De Chequia, sí. Jakub Svoboda, que es un jugador de 20 años del club de Karlovy Vary, que reventó todas las previsiones haciendo más 21 en 6 hoyos para después retirarse alegando una lesión de muñeca. Pues te sabía que Bocado había puesto su número de teléfono. Más sí, que seguramente. Ya vemos que hay quintuple bogey y tal. Pero vamos, no, si, yo la mejoro. Si tiramos de hemeroteca y buscamos sus resultados, sus 4 apariciones en el Challenge o en el circuito europeo no son mucho mejores. Su mejor tarjeta es un 79 y su peor supera los 90 golpes. ¿Qué hace este jugador en un torneo de primera división del circuito europeo? Pues poca cosa, la verdad, no le corresponde. Poca cosa. Vamos a decir que se ha procurado la tarjeta de una manera un poquito turbia, que ya les explicaremos cuando tengamos todos los datos. Pero vamos, básicamente es un jugador que no está bien considerado en Chequia, es el jugador número 52 de la PGA checa, y sin embargo Chequia es un país emergente, no con mucha tradición, pero ya tienen un par de jugadores en el Challenge y están trabajando muy bien con la cantera. Así que bueno, ya les daremos detalles de qué ha sucedido, cuál es la intrahistoria de esta invitación extraña. Sorprendente, ¿no, Marta? Es un poco peculiar todo esto que estás contando, Óscar, pero bueno, sí. Ya me gustaría saber, ya te escucharé la próxima vez que nos cuentes la historia de este sujeto. La verdad es que Chequia no me va a querer mucho desde Chequia, porque traemos también unas imágenes de un profesor checo. No decimos que todos los implicados en el mundo del golf sean así, pero fijaos aquí, dando una lección, un profesor que tiene muchos vídeos colgados en YouTube, y este, pues en vez de no colgarlo, fijaos cómo sale. Hay que pegar un aprochito, un globo por alto, para evitar este seto y dejarla en green, que está ahí detrás, subimos el palo por aquí, lo bajamos, abrir la cara del palo y cuando va a ejecutarlo, venga, que la dejas a la de bandera. Ah, no, al agua. Y además, sin ningún tipo de problema, sale hacia cámara y tan compante. Y a YouTube. Un vídeo más. Esto es como, me recuerda mucho a Ed Wood, a positivar. Sí, ya está. Me ha parecido estupendo. Porque bueno, está colgado, ¿no? Si hay, sí. Tiene muchos vídeos en su canal. Sí. Está fuera toda buena, imaginaos las que desecho. Bueno, hay que reconocer que este vídeo nos lo ha pasado Dani Colomar, que está trabajando allí en un campo checo, en el campo de Cunetica ahora, y nos tiene un poquito al tanto de todo lo que sucede por allí. Así que dentro de poco tendremos más información jugosa acerca de qué
se cuece en el golf checo. Podría ser protagonista de nuestro siguiente vídeo, música que traemos hoy, Oscar. Eso es. Es un grupo bastante curioso, se llaman los Arrogant Worms, los gusanos arrogantes, pero no, bueno, se supone que es un grupo muy parecido al de la semana pasada, un trío cómico canadiense que se dedica a hacer parodias de canciones con todos los estilos, y en este caso hemos decidido aprovechar un vídeo que hay con muchos desastres. Muchos. No, por suerte no son más que un par de minutitos de imágenes llamativas de golf, y de fondo vamos a escuchar esta canción, The Golf Song de Arrogant Worms. Se enfadan, es que es muy bueno. Pues serán los gusanos arrogantes. Tienen nada más y nada menos que 20 años y 13 discos editados. Es que yo tengo curiosidad por ver un espectáculo suyo. Oye, y para compensar lo del profesor checo, os traemos la historia de un buen profesor como es Ángel Jacinto, como decíamos antes, profesor de Green Canal Golf, y nos invitó a conocer su pequeño museo. Así que si os parece, nos adentramos en la casa de Ángel Jacinto. Bienvenidos al santuario de Ángel Jacinto. Cuando entra alguien que me conoce, que sabe mi pasión por el golf, y ve este rincón, lo admira, ¿no? En cambio, cuando viene un amigo de mi novia, un amigo que no sabe que yo juego al golf, entra aquí y lo primero que piensa es qué friki es este, ¿no? Vaya novio te has echado, ¿no? Más de 2.000 bolas forman parte de su colección. Tengo expuestas solo las que me gustan, las que tienen un valor sentimental para mí, distintos colores, con emblemas simbolizando billetes, con distintos deportes, bolas de dos colores. Cuando era pequeño veía torneos, me encantaba. Los niños de mi edad igual querían la firma de Raúl o de Figo o de Mijatovic, yo quería, hostia, pues, la de Vijay Singh, la de Mikkelson, Herniel. Esto no lo saquéis, ¿eh? Fijaos con lo que yo iba al colegio. Todos mis amigos con recortes y de chicas, ¿no? De futbolistas. Y yo iba con esto al colegio. Ahora que lo veo desde fuera sí que parece un poco friki. Este palo que de zurdo que tendrá años, y las estrías, que bueno, las estrías, por llamarle de alguna forma, ¿no?
Y estas dos son muy especiales, fijaos esta. Está Álvaro seguro que sabe la historia, ¿no?, de esta bola. Esta es una bolsa que me trajo un amigo de la familia inglés y venían así, tranquilamente, en su bolsita individual. Entre tanto tesoro, uno de sus bienes más preciados es esta colección de fotos que reflejan un bonito homenaje realizado al gran Seve. Cuando él estaba en el hospital con su reciente primera operación, mi amigo Sergio y yo hicimos una pancarta enorme y fuimos al hospital a ponerla. Con el paso de los meses, un alumno nos comenta que él conoce a Seve, que es amigo de Seve. Le contamos que nosotros hicimos la pancarta y se queda asombrado y dice, hostia, ¿sois vosotros los de la pancarta? Saca el móvil, llama a Seve, estoy con los chicos que hicieron la pancarta del hospital. Y Seve dice, bueno, dile a estos chicos que la semana que viene estoy en Madrid y que quiero conocerlos. Nos recibió a Sergio y a mí. Fue un momento muy emotivo ver a un ídolo abrazado a ti, dándote las gracias. Por eso tengo una partida pendiente con él. Nos dijo que cuando se recuperara, que estábamos invitados a jugar en su casa, en los pares 3 de su casa de Pedreña, y lamentablemente no pude pisar esos greens. Espero que os haya gustado mi visita a mi cuarto, a mi habitación, y nada, ya sabéis que cuando viajéis por ahí por el mundo, traedme un recuerdo que va a estar bien representado aquí en mi cuarto. Es un loco por el golf, ¿no? Qué bonito, sí, sí, sí. Una bonita historia. Además, la pancarta, cuando me contaba la historia, sí que me sonaba de verla, sí, ahí, las imágenes, sí, en el, sí, Hospital, sí, de La Paz, cuando estuvo ahí Soriano Ballesteros. Me gustó la historia de la bola envuelta. Pues la primera vez que fui de Cádiz con mi padre, me dio dinero antes de salir a jugar para comprar una bola en la tienda. Compraba las bolas individualizadas. Se verían en un paquete de celofán. Hablando del año 70 o 71. Sí, sí, yo jugaba con bolas todavía empapeladas. La famosa, la Dunlop 1.65, que era la Schlesinger. Exacto. La primera Schlesinger que vino de Australia, pues venía en bolas envueltas en individualmente. Pues un pequeño museo el que tiene Ángel Jacinto. Muchas gracias, le damos desde aquí por abrirnos las puertas. Pero bueno, vamos a seguir con Dafner, ¿no? Sí, con el protagonista de la semana. Este jugador que, bueno, no se le reconoce por su riqueza gestual, y aquí le vemos acudiendo a un colegio en calidad de ganador del Byron Nelson. Iba a dar una charla motivacional, no lo sabemos. El caso es que le pillaron de esta guisa, apoyado un poquito con la mente en blanco, mientras los niños atendían las explicaciones de su profesora. Claro. Y la segunda imagen, pues, se convirtió en el fenómeno vital de la semana. Yo pensaba, Óscar, que era un montaje, y claro, poco a poco, pues, todos los profesionales han ido haciendo imitando el Dafner Impulse. 10 points después de ganar en Houston, desde su sala de trofeos, y a un bowl en mitad de su semana en Houston también, Rory McIlroy, que fue en primero en hacerlo y en Luke adoptar Donald, el tweet de Dafnerin, el hashtag. Como no, Watson, con el Capitán Lee. Bua Watson, General Lee, Bua Watson, aquí acompañando a Ricky Fowler, como no, los dos golf boys. Hay gente que dice que se tiene que acoplar a los golf boys Jason Dafner, aquí con Snedeker y Dustin Johnson, Keegan Bradley, y en la versión femenina también Sandra Gall y la Pantera Rosa, Paula Krimer. En España también hemos tenido alguna versión, en la que hicieron los dos Cádiz, Íñigo Urquizu y Jordi Giró. Sí. Buena grabación, ¿eh? Y luego, pues, también ha habido montajes. Aquí le han puesto a Yoko Ono y John Lennon en aquella famosa, bueno, iba a decir sentada, pero no es sentada, más bien tumbada. Una manifestación, ¿no?, que hicieron ahí, sí, en su particular. Lo de La Paz, pues le han colocado muchísimos montajes. Si curiosen ustedes por internet, van a encontrar imágenes que de lo más variado. Topic mundial. Sí, sí, sí. Y bueno, revolucionó las redes por unas horas, ¿eh? Sí, estuvo incluso, le obligaron a Jason Dafner, que se lo tomó muy bien, a justificarse, diciendo que, bueno, que le habían pillado en esa postura, pues porque estaba cansado, le dolía la espalda estar sentado, y de lo que estaban hablando en esa charla era de relajación y de concentración. Entonces, pues qué mejor manera de relajarse que esa. Pero claro, la postura... Sois un peligro los dos, ¿no? No sea culpa de Dafner, Marta. No, poner el material en las manos. Yo no sé si voy a tener mucho cuidado en lo que pongo en las redes, porque hoy en día con las redes sociales, pues sois un peligro, a ver. Sí, están extendiendo sus tentáculos, sí, claro. Ya tienen tentáculos en Chequia, tienen informadores. Estos sí parecen los de Pinkerton. Sí, sí. Y bueno, como decía Hugo, pues trending topic mundial desde, pues, primera hora del viernes, porque, por ejemplo, esa foto que colgó Rory McIlroy fue retuiteada por 1.500 personas, y eso va generando tráfico en Twitter, y claro,
como decimos, viernes por la mañana. Ahí aquí está. Lo recordaba aquí Gambrelli. Daphnering, que es haciendo el Daphner, pues en primer lugar. Daphnereando, ¿no? Sí, sería aquí la traducción. Y luego ha tenido mucho más recorrido porque se ha convertido en uno de los elementos que se han utilizado para el April Fool's Day, que es como el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Pues salió una noticia en la página de Jock Shackleford diciendo que iban a multar a Daphner porque el PGA Tour consideraba que había demostrado una conducta impropia de un profesional de golf. Sí. Con lo cual, bueno, pues se enfrentaba a una sustanciosa multa y una posible suspensión. Y también fue objeto de mofa, pues la mala temporada de Rory McIlroy con Nike. Salió en Golf Daily Central pues, diciendo que después de Houston se le había visto pegando bolas con un drive tyless y que había hecho un comunicado a través de Horizon, su agencia de deportes, diciendo que el Masters ya lo iba a jugar con sus antiguos palos, su antigua bola. Que era bastante creíble el comunicado porque daba las razones gracias a Nike por su apoyo, por su confianza en él, pero que decía que se debía a sí mismo y a sus fans, a Rory McIlroy. Así que, por cierto, Rory McIlroy, que no se creyó esta broma, pero se creyó una de las que sacó Google, que había sacado el Google Nose, el Google Nariz, diciendo que habían sacado una aplicación para poder oler cosas desde el teléfono, y puso un tuit diciendo, ¿alguien ha estado también como yo 10 minutos intentando oler su teléfono? Y dice, feliz día de los inocentes. Y estuvo él también, Rory McIlroy, pues enfrascado. Por cierto, Crónica Golf, ¿nos vamos a la nieve? Nos vamos a la nieve, sí, en el archivo de Crónica Golf. La semana pasada, en esta web, crónicagolf.com, descubrimos un vídeo bastante curioso acerca de Non Fairway Golf, una marca de ropa de golf, de camisetas, que bueno, pues nos enseñan cómo hay que tomarse el tiempo, cómo hay que tomarse este deporte, incluso cuando no se puede jugar. Y bueno, sacaban este vídeo bastante bien, de una gran factura, con imágenes a cámara lenta, panorámicas, estilo Michael Bay, sí, eso está muy bien. Amazing is happening, está ocurriendo algo increíble. Con el hashtag, con otro hashtag que se llamaba We Miss Golf, se echamos de menos el golf, pues nos explicaban que también se podía disfrutar de este deporte incluso en las condiciones más duras. No sabéis seguramente que el primer practicante del golf sobre nieve fue Rudyard Kipling, que a finales del siglo XIX, mientras escribía el libro de la selva en Vermont, pues se entretenía jugando con bolas rojas y con el manto nevado que cubría el campo que tenía cerca de su casa. Y luego ya posteriormente, ya bien entrado el siglo XX, incluso el siglo XXI, pues se está celebrando un campeonato del mundo de golf sobre hielo, sí, en Groenlandia, sí, sí, en la localidad de Umanak, que se juega con prácticamente 50 grados bajo cero de sensación térmica. Y bueno, hay que decir que no hay caimanes como en Florida, pero seguramente haya osos polares. No, sí, los Marshalls van con rifle, con dardos adormideros por los osos polares. Pero o sea, se espera mejor tiempo en la cala este fin de semana, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esperemos. Primera prueba del Audi Canal Plus. Torneo inaugural. ¿Sí? Me dejáis en un segundito, sí, solo dar las gracias a todos nuestros abonados porque hemos batido un récord, y la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos de haber conseguido pues esas cifras de 403 inscritos para el sábado, 395 creo que estábamos para el domingo. Casi 800 jugadores en un fin de semana en cuatro campos que vamos a cerrar en el torneo inaugural del Audi Canal Plus Tour. Así que gracias a todos. Pues les traemos un regalo a todos ellos. Va a haber todo tipo de amateurs, algunos buenos, algunos malos. ¿Vais a estar vosotros allí también? Vamos a estar ahí. Va a estar toda la familia de Canal Plus Golf, casi al completo. Y les queremos dedicar este vídeo de la casa de apuestas DIC que nos puso sobre su pista Gonzalo Fernández Castaño. Haced vuestro swing en Mijas, en la cala, y disfrutad sobre todo. Swing your swing. Not some idea of a swing. Not a swing you saw on TV. Not that swing you wish you had. No. Swing your swing. Capable of greatness. Prized only by you. Perfect in its imperfection. Swing your swing. I know, I did. Cierto, me equivoco en el campo y me equivoco ahora. No es una casa de apuestas. Pero pocas veces. ¿No me has corregido? No. Es una tienda. Está feo corregir en directo.
Bueno, estamos ya acabando el programa. Marta, mira qué imágenes tan bonitas nos trae Óscar en su sesión golfa, que es la parte en la que dedicamos unos minutillos al cine de golf. Pues es Fred Astaire, nada más y nada menos, en un maravilloso musical llamado Amanda. ¿Qué está cortejando? Una película, pues esto, sí, de 1938, dirigido por Mark Sandrich y protagonizado por Fred Astaire, como vemos, y Ginger Rogers, que era su partner habitual en estas comedias. Además de exhibir su talento bailarín, como siempre, demostraba de lo que era capaz con un palo de golf. Y es que Fred Astaire, de chaval, quería ser profesional de golf. Y decía que no podía dormir por las noches de las ganas que tenía de jugar. Al final tuvo que conformarse con un gran handicap 10. Y, bueno, le vemos aquí, pues, exhibiendo una técnica notable. Esta escena hay que decir que se grabó 3 semanas antes que el resto de la película, mientras Astaire bailaba al son del piano y luego ya se añadieron los arreglos orquestales. Tuvieron que hacer varias tomas por la dificultad del número, algo muy poco habitual para Fred Astaire, que solía grabar en plano secuencias completos. Pero vamos, hay que reconocer que es maravilloso este número. Precioso, ¿no, Marta? Es impresionante. Qué habilidad. Qué habilidad y que la verdad es que es, está muy bien. Sería un buen entrenamiento y una buena práctica. Sí, que lo haga, pues, beca gratis, ¿no? Desde luego. Vimos hace unas, bueno, el año pasado, ¿no?, un programa a Katharine Hepburn en La Impetuosa, haciendo un número similar, pegando varias bolas consecutivas y también una técnica envidiable. Así que nada, nosotros no le damos ni sin bailar, ¿no? Bueno, ¿y al final no la seduce o qué? No, se marchó antes de ver el espectáculo. Pero bueno, les recomiendo que busquen esta película porque, bueno, como decimos, se llama Amanda, esta comedia musical de Fred Astaire, y merece la pena verla. Bueno, Marta, ¿sabes quién es la jugadora española que mejor lo ha hecho en un Nabisco? Dejo que vosotros me lo digáis porque el tiempo que estoy pasando con vosotros tan ameno, prefiero que me lo digáis vosotros. Está pecando, lo intuyes, de humilde, ¿eh? Está pecando de humilde. ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Algo sabe. Creo que lo sé, pero bueno, prefiero que lo digáis vosotros. Bueno, pues ha sido... Sí, sí. Fue Marta Figueras Dotti en el 88, cuando quedaste, me vas a permitir que te tute, en quinta posición en este torneo, justo cuando Amy Alcott hacía esto. Iniciaba la tradición del salto al estanque, aunque luego, posteriormente, durante 6 años, nadie le imitó. Luego se retomó esta costumbre. Y ha sido el mejor resultado de toda la historia de una golfista española en este torneo. Luego a Zahara Muñoz quedó 15ª en 2012 y nada más. O sea, bueno, luego resultados tuyos posteriores. Pero vamos, el quinto puesto tuyo es el mejor resultado de una jugadora española en este torneo. Bueno, espero que alguien lo supere en esta semana que están jugando allí y que queden dentro de las 5 primeras. ¿Viste este salto en directo? Sí, claro, he visto muchos saltos en directo, pero también tengo que decir que el lago no estaba tan limpio como estaba ahora, hoy. ¿No? Como está ahora. Ahí se la jugaron, ¿no? Bueno, ahí se la jugaban todas cuando saltaban. Bueno, pues desde las 12 de la noche, Hugo. Así es, y qué bonito final, ¿no? Esta pregunta trivial para enlazar perfectamente, ya saben, primer major de la temporada de golf femenino, a partir de las 12 de la noche, después del Valero Texas Open, aquí con nuestro amigo Álvaro Diamante del Valero Texas. Pues a continuación el Craft Nabisco de 12 a 3 de la mañana. Gracias a todos, locos. Nos vemos en inaugurar, Álvaro también. Marta, un enorme placer como siempre. Muchas gracias a vosotros, Marta, por tenerme aquí. Y gracias a todos ustedes. La próxima semana, semana de Masters de Augusta. Estamos aquí de vuelta el martes para contarles en esa previa espectacular todo lo que va a suceder en ese primer mayor. Hasta entonces.